cal de caramelo vamos a precisar unas 6 bananas aproximadamente. Aquí donde vivo en Brasil hay varias variedades de bananas. Yo tengo esta variedad de banana que es justamente la bananera de casa y la voy a aprovechar. Se llama banana prata. Pero si ustedes van a utilizar una banana que aquí le llaman banana de agua, es una banana más grande, ustedes pueden usar menos cantidad. Esta banana yo la voy a cortar en la lateral, voy a hacer tiras. Vamos a precisar 6 bananas aproximadamente, 500 gramos de azúcar, que tengo 250 y 250, y 250 ml de agua. Esto aquí es para nuestra calda de caramelo. Vamos a precisar también de una olla chica y de preferencia gruesa, para que no caliente tan rápido y no queme nuestro caramelo. En fuego bajo vamos a colocar primeramente el azúcar, los 500 gramos de azúcar. Este azúcar aquí es refinado, más ustedes pueden usar el azúcar grueso, no hay problema. El azúcar de tu preferencia. Vamos a esperar que el azúcar derrita hasta que forme el caramelo. Y después de eso vamos a colocar el agua. Aquí nuestra calda ya está pronta, el azúcar derritió. Tiene un lindo color de caramelo, ahora sí le agregamos el agua. Agregamos el agua y podemos subir la temperatura y podemos ir revolviendo, ¿tá? Vamos a dejar que le agregamos agua fría, ¿verdad? Tiene un choque térmico, entonces algunas partes de nuestro caramelo endureció. Vamos a dejar un tiempito para que derrita y esta vez vamos a estar de ojo, no vamos a descuidar esta calda. Nuestra calda ya está, ella no está ni muy turrala ni muy espesa. Ahora porque está caliente, parece que está líquida más. Cuando enfriare ella va a quedar más consistente. Está en un estado perfecto para colocar en nuestra fuente, en nuestra asadera. Bueno, aquí tengo mi asadera, ella tiene 25 centímetros por 30 centímetros de ancho, ¿va? Ustedes pueden usar la asadera que tengan en casa, puede ser la asadera redonda con un buraco en el medio, con un hueco en el medio. Pueden hacer una asadera más chica, redonda, más chica también, rectangular, cuadrada. La asadera que ustedes tengan en casa, eso no deben complicarse. Vamos a colocar nuestra calda de caramelo. Esparramar un poco por las laterales con mucho cuidado, que está caliente. Vamos a colocar nuestras bananas. Las bananas yo las corté en tiras, ustedes pueden cortar redonda, cuadradito, la preferencia que quieran. Esta parte linda es que va para abajo. Esta parte es la que va a aparecer. Ahora vamos a prender el horno para ir precalentando a 180 y 200 grados. Y esto vamos a dejar de lado y vamos a comenzar con nuestra masa de la torta. En el bol de nuestra batidera vamos a colocar los huevos. Vamos a colocar el azúcar. Y el aceite. Y vamos a batir. Y ahora vamos a colocar la leche. Y la harina, los pocos. Thank you.
Y ahora vamos a colocar la cucharada de polvo de hornear. Una cuchara bien generosa. Y vamos a mezclar así con la mano. Si batimos con la batidera, vamos a quebrar un poco el proceso de la fermentación del polvo de hornear. Noten que ya él está comenzando a hacer burbuja, está haciendo efecto. Bien, ahí colocamos a elección, ¿verdad? Un poco de canela. Canela tiene todo a ver cuando trabajamos, hacemos un postre con banana también. Y agregamos nuestras bananas cortadas. Ahí batimos suavemente nuestra torta. Está pronto. Vamos a colocar en nuestra bandeja, en nuestra asadera, para llevar a asar. Bien, ahora vamos a colocar nuestra masa en nuestra asadera. Después de 45 minutos vamos a quedar de ojo en nuestra torta para ver si ella está dorada o colocando un palito de diente o un tenedor, este sale seco. Llevamos al horno aproximadamente 45 a 50 minutos. Un espectáculo, amigos. Deliciosa torta de banana. Nuestra torta de banana acaramelizada o acaramelada, como quieran llamar. Una receta simple, práctica, fácil de hacer, económica y que rinde. Rinde varias porciones. Si la colocan en la heladera, queda una delicia. Fresquita, queda una delicia también. La pueden comer tibia. Esperan enfriar. Les recuerdo que para retirarla de la asadera, para desenformarla, no la dejen enfriar porque si no endurece. Entonces apagan el horno y dejan, esperan unos 10-15 minutos más o menos y después desenforman la torta, ¿ok? Siempre caliente porque si no el caramelo endurece y no van a conseguir desenformarla. Bien, ahora vamos a cortar un pedacito. Aquí vamos a aprovechar un poco de esta calda. ¡Qué delicia! Una delicia, amigos. Una delicia, parece un pudín. Riquísimo, una delicia, amigos. Bien, amigos, esta fue más una receta. Me despido agradeciéndoles por la compañía. Para quien es nuevo en mi canal, le pido que se suscriba para ser parte de la familia y estar por dentro de los nuevos videos. Para quien ya me acompaña, muchas gracias. Espero que hagan esta receta y después me cuenten, dejen en sus comentarios qué tal, qué les pareció y cómo les salió. Muchas gracias, amigos, por acompañarme. Un beso grande a todos. Chau, chau.